a la realidad. El escritor Enrique Krause publicó un tuit en el que escribe: inocultable realidad sobre la mortandad en México. Esta y no otra será la historia. Y colocó una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo de un sitio llamado Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, referencia de medios reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra. En la gráfica, la siguiente, por favor. En la gráfica se muestra a México por encima de todos los países: Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente, la gráfica presentada por Krause es normal. Sin embargo, la gráfica tiene truco. Para que México se presentara por encima de los demás, quitando a los países con mayor porcentaje de índice como Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Podemos regresar a la anterior, por favor? Aquí está. Si ustedes se fijan en la anterior, ¿puedo pasar para ahí? En esta, que presenta el escritor Krause, viene hasta el 40%, y en la página de inworldindata.org, que pueden consultarla, está como, aquí dice Add Country, entonces uno puede quitar y poner países para truquearla como aquí aparece. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, en este sitio ya les dije, se puede agregar y quitar países para compararlos entre sí. Por lo tanto, la gráfica de Krause tiene un truco: presentar a México como el país con mayor exceso de mortalidad y, claro, para echarle la culpa al gobierno de México. Apoyarse en esta gráfica para hacer la crítica es una forma de manipular la información, pues la gráfica está sesgada. Aquí podemos ver la gráfica considerando todos los países con mayor aumento de mortalidad. Y vemos en la siguiente, así se arman las noticias falsas para atacar al gobierno. Y miren cuántos difundieron esta noticia trucada: Calderón, Claudio X González, Lili Téllez, entre otros. Vemos en la siguiente, por favor, que México está en el lugar número 15 de los países en fallecimientos de COVID-19 por cada millón de personas. Aquí están los hechos, señor presidente. Muchas gracias.